¿Qué tal? Muy buenas noches. Hace varias semanas hacíamos unos balances, salían en servicios informativos, yo mismo lo presenté en el programa Arranque, una serie de congresos, de hecho, un congreso, que por cierto se coincidió con la Semana de Cine, sobre Infat y Ecalfor. Que ustedes quizás no sepan de qué consisten estos acrónimos, pero solamente con decirles que esto conllevó el éxito en Melilla, por ejemplo, sobre la ciudad italiana de Toscana al igual que la visita de 150 académicos, con lo que eso repercute en Merilla, son 150 embajadores potenciales de nuestra ciudad, al tiempo que, aparte de trabajar, estuvieron bueno, conociendo a la propia Merilla, pues ya dirían, pues estamos hablando de eso del turismo congresual. Y, en cierto modo, es así. Así que vamos a hacer hoy un balance muy positivo de aquello, porque vamos a intentar, o queremos intentar, eh, extrapolarlo a otras reuniones, congresos. Y encuentros que esta ciudad puede ofrecer a muchísimas personas. Porque tenemos ese San Benito tan particular de que nadie nos conoce y nos conocen mal, y en cuanto aquí aterrizan, de repente pues, tienen una idea mucho más positiva, porque en general los melillenses somos bastante acogedores. Vamos a hablar hoy de ciencia, de psicología y de juventud, y todo un tiempo. Vamos a hablar con doña Lucía Herrera, decana de la Facultad de Ciencias, de Educación y Deporte. Muy buenas noches. Buenas noches. Y con Osvaldo Lorenzo, vicedecano de Investigación y Proyectos Internacionales. Muy buenas, buenas noches. noches a todos. En muy principio, buenas. felicidades por hacer lo que hicieron, porque pusieron a Melilla en el mapa de una forma académica, lustrosa y yo creo que además muy positiva. Aparte de que los invitados se lo pasaron muy bien en todos los ámbitos. Pero vamos a hacer un balance, sobre todo porque ya ha pasado un poco de tiempo. ¿Qué hicieron? ¿Quiénes vinieron? Y sobre todo, ¿por qué? Ay, bueno, pues afortunadamente fue la confluencia de diferentes intereses ¿no? y de instituciones. Por una parte, el Congreso de Infaz eh, tenía que celebrar su 31 primera edición. Eh, la Asociación Infad es una asociación nacional, pero de reconocido prestigio a nivel internacional, puesto que aglutina eh, distintos investigadores académicos en el ámbito de la psicología y, y la educación, centrado sobre todo en infancia, adolescencia, edad adulta y discapacidad. Entonces, intenta aglutinar todo desde el ámbito psicológico siempre de cara a, a la educación. Eh, en ese sentido, pues bueno, eh, tenemos una compañera en la facultad, la directora del Gabinete de Orientación Universitaria, Teresa María Perandones, que muchas veces hemos ido a, a varios congresos en distintas sedes de, de, de IFAD. ¿no? Y, y ya llevábamos un par de, 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 de sesiones o de ediciones de IFAD diciendo pues bueno, que nos gustaría celebrarlo en, en Melilla. Y, y en el, la última sesión, que yo no pude ir porque me coincidía con una reunión del decanato, pero fue Teresa, así se fue con una, un cargo expreso y era, por favor, eh, apuesta, porque siempre al final del Congreso se hace una asamblea para decidir la siguiente sede, apuesta por Melilla. Evidentemente, Teresa es una persona, además, premio cuore de la, de la Asociación Infad, la conocen, Infad es una familia, y, y, y pospusieron la Toscana por Melilla, afortunadamente, además tocaba internacional y ha sido nacional. Pero lo hemos hecho internacional gracias a Ecalfor, al proyecto europeo. El proyecto europeo Ecalfor, que tenemos a su coordinador aquí, a Osvaldo Lorenzo, es un proyecto que lidera la facultad, pero es el que la lidera con infinidad de países en América Latina, Caribe y Europa. Y entonces lo que hicimos fue confluir sus intereses centrados en la evaluación de la calidad, en la formación del profesorado, de los futuros maestros y maestras, con los intereses de infancia relacionados con psicología y educación. Eso que hizo, eso hizo que académicos, investigadores, no solamente del ámbito nacional, sino del ámbito internacional de muchos países pudiésemos unirnos y establecer redes, que es lo importante. Este congreso lo que ha permitido es que haya más contacto entre personas, entre académicos e investigadores, por temas y cuestiones comunes, y de hecho se están ya desarrollando esas, esas relaciones para continuar de forma conjunta. Hemos contado con infinidad de autoridades también, evidentemente. Eh, y yo ahora le, le dejaré a él también que hable por la parte de Calfor, pero sí que de agradecer a nuestra rectora, a Pilar Aranda, que nos acompañó porque en principio no lo iba a hacer, tenía una agenda muy complicada y desde el gabinete de la rectora nos dijeron que no era posible. Aprovechando que estaba en Granada en, una, en un consejo de gobierno y que asistí y la vi, le dije, mira Pilar, tú no puedes no venir porque va a venir un ministro de Educación de otro país, de República Dominicana, y nuestra universidad que tiene este campus en Melilla, del que tanto se enorgullece, además, porque una mujer que eh, lidera y defiende mucho el campus, tanto de Ceuta como de Melilla, le dije tiene que estar aquí, efectivamente. Hizo un cambio. Del gabinete de la rectora me llamaron un poco enfadados porque dijeron, es que nos ha descuagringado toda la agenda que tenía pero entendieron que, que queríamos que estuviese aquí y, y ya se ha sido y también quiero agradecer a Gloria Rojas a la vicepresidenta su ilusión su apuesta por decidida puesto que ella también es de la casa de la facultad y ella, como docente académica, también ha ido a muchos congresos sin FAD. Entonces, para ella fue una sorpresa el que pudiésemos hacer este congreso, además haciéndolo coincidir con el, el proyecto europeo en un congreso conjunto. Entonces, con nosotros ha aportado de forma magnífica a través del de Patronato de Turismo, organizando visitas, también la Consejera de, de Educación, Cultura, Festejo e Igualdad, a través de un concierto que nos dieron. Entonces, estamos muy contentos con todos ellos y, evidentemente, con promesa también como patrocinador que ha sido de, de este congreso. Si algo bueno ha quedado también es la posibilidad de dar a conocer la ciudad. Yo para mí eso, no solamente la universidad, la facultad, sino la ciudad, para todas esas personas que han venido de fuera. Son personas, muchas de ellas, que no conocían la ciudad, ya fuesen del territorio nacional o de fuera, y, y que se han ido con una grata sorpresa con ganas de volver y de hecho eh, han dicho que quieren regresar con más tiempo con familiares con amigos para poder estar con nosotros porque eh, el ver una ciudad mediterránea con esa diversidad cultural con esa riqueza de patrimonio cultural arquitectónico eh, ver una ciudad eh, con esa luz que tiene eh, se han ido maravillados encantados eh, de esa ciudad so, ahora tenemos muchos más embajadores que van difundiendo nuestra ciudad fuera, tanto en el territorio nacional como internacional. Y yo creo que eso es un, un, un gran aspecto eh, para, para nosotros como ciudad. Yo mismo comenté a algunos compañeros y algunos políticos que es muy importante ese turismo congresual que, en cierto modo, lleva tiempo haciéndose. Ahora llega, nos llega un, una reunión, un congreso de quimiología. Hemos tenido el de Infati y el Calfor, ha habido otro de intercultura. Ha habido otro también de enseñanzas religiosas y todo esto en apenas seis semanas, y eso sin contar con la semana de cine y no sé hasta qué punto se llevará la semana medieval. Les dije un poco en broma, o no en serio, que no me importaría que hubiera un congreso, qué yo, de Pokémon, es que me da igual. El caso es que venga aquí gente y, con, y, con, y, y eh, se conviertan literalmente en embajadores y en cuanto al tema de la Toscana... Yo creo que fue un, no, es, este no es que sea un partido, pero un poquito de gol si lo metimos, sobre todo porque convirtieron ustedes que el Congreso que se hacía aquí era no nacional sino internacional, algo que fue excepcional. Vamos a ser un poco académicos, nunca mejor dicho, y didácticos. Vamos a diferenciar exactamente qué se ha hecho. Quiero decir, Infat y Calfor. Si bien el Congreso era común, las reuniones también, por supuesto, pero un poco la temática, manteniendo una conexión con el tema de la juventud, era, era, era dual. Eh, empecemos eh, con, con Infat. Muy bien, Infate es una asociación internacional, aunque tiene su sede en España, y pone el acento en la infancia, adolescencia, necesidades educativas especiales, diversidad funcional, atención también a personas mayores. Y dentro de este ámbito de lo educativo, en el que tenemos en este momento dos retos claramente identificados, que son aprender a aprender y aprender a convivir con los demás, Infat se centra en esas variables psicopedagógicas, psicológicas, que nos pueden ayudar a establecer unas relaciones recíprocas de mejora de la calidad de vida en estos colectivos. Ahora bien, no olvidemos esta primera parte que he expuesto de aprender a aprender. Ahí es donde Calfor tiene su centro de atención desde el momento en que lo que lleva a cabo es una evaluación de la calidad de la formación. ...que reciben los futuros profesionales de la enseñanza... ...en las etapas preuniversitarias y específicamente en las obligatorias... ...en educación primaria y en educación secundaria. Además de esto, el Calfor también como proyecto europeo... ...tiende a impulsar la creación de lo que denominamos... ...unidades de calidad en las instituciones de educación superior... ...en Latinoamérica y Caribe, que van a llevar a cabo esa formación. Es un proyecto europeo, puede parecer una contradicción, pero no lo es el que estemos dirigiendo nuestros esfuerzos hacia Latinoamérica y Caribe. La Unión Europea tiene un firme propósito de extensión del ámbito de influencia cultural, académico y económico en el mapa latinoamericano. La tendencia internacional de la educación es la creación la de un mapa que pueda ser global de la educación superior y hay una idea ya desde la primera cumbre de Río de Janeiro de Ministros de Educación hace tres décadas en la que se sentaron las bases para crear también un espacio euro-latino-caribeño-americano en el que pudiese haber, salvando las distancias, una plataforma territorial que aglutine los mismos intereses de reconocimiento y transferencia educativa que hemos conseguido armonizar en la Unión Europea. Desde el año 2010, sabes que existe lo que denominamos como el Acuerdo de Bolonia, el espacio europeo de educación superior. Ahí es donde Calfor consiguió este proyecto muy bien financiado, un millón de euros, siempre digo que en una convocatoria tremendamente competitiva, a la que concurrieron más de mil proyectos de más de 100 países, porque aunque la convocatoria sea europea, pueden concurrir todos los países del mundo, sectorializados por regiones. Entonces, fue una sorpresa para nosotros obtener en el primer intento la... Eh, concesión del proyecto y la financiación aparejada. Entonces, de Calfora, aquí, como ha dicho nuestra decana, Lucía Herrera, ha sumado sus esfuerzos para incorporar algunas de las líneas de trabajo que lo definen y sumarlas al programa del Congreso que se llevó a cabo entre los días 9 a 11 de mayo. Con posterioridad a la celebración del Congreso, y ahora podemos abundar un poco más en esta segunda parte, desarrollamos también la, reunión, la primera reunión presencial de todo el consorcio de Calfor, que incluye 20 instituciones de 10 países distintos de América Latina, Caribe y Europa, y que incorpora no solamente instituciones de educación superior, formadoras de formadores sino también una agencia de calidad, que es uno de nuestros referentes transversales para lograr esa mejora a través de la creación de las unidades de calidad e impulsar la fortaleza, el fortalecimiento institucional en esa dirección en las universidades, denominamos de modo más genérico instituciones de educación superior, de Latinoamérica y Caribe. Y eh, decía que el acento lo pone Europa con la mirada hacia Latinoamérica porque la convocatoria a la que concurrimos y en la que obtuvimos el proyecto se denomina Capacity Building, creación de capacidad. Creación de capacidad en estas instituciones latinoamericanas y caribeñas a partir de la experiencia acumulada en las instituciones europeas en materia de calidad educativa y de mejora de estos procesos de enseñanza-aprendizaje que deben permitirnos conseguir mejores docentes en las etapas de primaria y de secundaria. De modo que estos dos polos, que han logrado una excelente sinergia en esos días del 9 al 11, han conseguido atraer a muchos académicos que si bien inicialmente pudieran no haber participado o si hubiésemos organizado solo el Congreso de modo diferenciado entre cada uno de los dos entes, en este caso ese esfuerzo ha supuesto un incremento de la presencia de académicos de Melilla, un mayor fortalecimiento también de las diferentes ponencias que han conseguido establecer lazos y vínculos aparentemente inesperados a priori, pero que después hemos visto que han funcionado muy bien en esa sinergia de lo psicológico y de lo pedagógico y a la postre también una riqueza inducida en toda la activación de circulante económico que ha habido en la ciudad, de 150 personas consumiendo alojamiento, manutención, uso de taxis y otro tipo de recursos por los que evidentemente todos los turistas académicos han abonado el correspondiente importe. Eso para la ciudad creo que es una dinamización, al margen de que no nos engañemos, también, y ya se ha dicho, todas estas personas que venían por primera vez a Melilla han tenido la oportunidad de desterrar los mitos y leyendas que identifican a la ciudad cuando todavía uno no la ha conocido. Pero ya cuando viene aquí y ve lo que es Melilla, el concierto con el que nos brindó en la Plaza de Armas la vicepresidencia, el acompañamiento también institucional de promesa de su presidente, Jesús Delgado, pues se han dado cuenta de que Melilla es un lugar extraordinario, cómodo, amable, seguro y que no tiene nada que ver con la Internet y con ese primer pronto que recibe uno cuando busca algo de Melilla, a 10.000 kilómetros de aquí se encuentra siempre en la valla, en la valla, los inmigrantes, bueno, esto es algo que todos sabemos y que se ha hablado en muchas ocasiones, pero no está de más insistir en esta necesidad de traer a la gente en un turismo de calidad, y este lo es, porque son personas con una excelente formación, la mayoría de doctores, que representan instituciones que están vinculadas a ministerios de educación, al ministerios de educación superior, y decía además también que no solamente Calfor ha aportado participantes que provenían de universidades, sino también de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario Gallego. Tenemos aquí a su presidente, es una autoridad académica del Gobierno Regional, y también a la Secretaría del Convenio Andrés Bello, que es una plataforma multiterritorial que incluye la representación de 11 ministerios de educación, incluido el de España. Por tanto, tiene una fuerza política en materia educativa indiscutible. Su secretaria ejecutiva, la doctora Delvadalis, no pudo acompañarnos, desafortunadamente, porque sufrió un accidente tres días antes de tener que venir para acá. Ya tenía el billete comprado, todo preparado, pero sí la ha representado el director de programas educativos, tiene su sede en Panamá. Y en cuanto a los países y el despliegue de efectivos educativos, si te parece, lo dejamos para dentro de unos minutos y ya continuamos hablando de la reunión de Calfor y acabamos con el Congreso. Exactamente, lo digo porque yo incluso llegué, a esta, en plan irónico, comentarle a Turismo que fomente más bien una imagen lo más negativa posible de Melilla, de tal forma que cuando lleguen eh, turistas congresuales se lleven ese impacto inicial y muy positivo que se llevan todas las personas que llegan a Melilla. Tienen una idea preconcebida tan terriblemente negativa que a veces pienso si casi es bueno promover la paz todavía. Bueno, bueno, se reunieron ustedes, ustedes con importantes académicos sudamericanos que yo conocí, me los presentaron, y sin embargo hay un cierto sinocho que sí... Si, ventaja en cierto modo en el aspecto de que España, aunque criticamos muchas veces nuestro sistema educativo, que está poco presupuestado, que estamos muy separado, cada autonomía tiene su mundo cósmico, Melo, Melilla y Ceuta, que dependen del MEC, pero aún con todo, claro, somos lo que somos, somos una nación europea, eh, dentro del marco Erasmus, en fin, que comparativamente hablando, pues podemos y estamos mucho mejor que muchos países sudamericanos que están, como comentábamos antes al micrófono cerrado, a veces con problemas de que no hay luz en un aula. Y eso eh, se denota, eso se comenta por parte de ellos, Cierto, se comenta y mucho... Eh, los sistemas educativos son muy diversos, además hay una gran variedad en función del país que, al que nos refiramos. Pero, claro, si nos ponemos a comparar el sistema que tenemos en España con lo que existe en otros países, salvo el problema de la ratio en Ceuta y Melilla, podemos estar muy satisfechos de cómo se ha ido avanzando también en el sistema educativo y los grandes logros que hemos ido alcanzando. De hecho, para ellos somos como un referente, como un ejemplo de hacia dónde quieren ir, de qué es lo que tienen que hacer respecto a cambiar metodologías, a cómo organizar la enseñanza, al tema de recursos, la formación de los maestros y maestras que es algo que hay que cuidar muy mucho en cada país y, y, y no todos tienen la misma forma en dominicana yo recuerdo por ejemplo con la ministra de Universidad en su momento que, que estuvimos varios años trabajando con, con República Dominicana en ese sentido que nos invitaban porque para que diésemos como una serie de talleres seminarios para aquellas personas que se iban a encargar de la formación de los maestros y maestras y eran cursos de fines de semana. Yo le decía, ¿cómo pueden formar a los maestros y a las maestras recién salidos de bachillerato o de, de, de estudios secundarios? Y con unos pequeños cursos que les daban de fin de semana, se suponía, se suponía que con eso se capacitaban para ser maestros y maestras. Y yo le decía es que esto es imposible. Hay que establecer un plan de estudios de forma organizada, de for igual que cualquier otra titulación, como puede ser matemática, física o medicina. No podemos tener personas con falta de ortografía enseñando a los niños. No no podemos tener a personas con falta de conocimiento de historia de cualquier ámbito que está formando a los futuros ciudadanos y a los futuros profesionales. Entonces, eh, esta red de lo que permiten afortunadamente es aunar esfuerzos, ideas, visiones y no copiar, sino que ellos vayan viendo aquello que mejor les interesa y adaptarlo o proponer nuevas ideas sobre qué hacer en su país. Porque desde luego está claro que lo que es copiar modelos no sirve para nada. Hay que adaptar, hay que, pueden tener ideas de distintos países y luego ellos que lo adapten a sus características particulares. Hay muchos países, por ejemplo, no solamente en el ámbito no universitario, en el ámbito universitario donde hay una universidad pública en todo el país y el resto son todas universidades privadas. Afortunadamente en España tenemos lo contrario. Que la mayoría son públicas. Bueno, ahora están surgiendo y hay también una gran preocupación dentro de la TURUE, de la Conferencia de Rectores de, de las Universidades Españolas, por la gran proliferación, que no es tanta en comparación con Latinoamérica, de universidades privadas. ¿no?... De, pero las realidades son distintas, eso hay que trabajarlo también. No, puede, no se puede tener un país con una única universidad pública, porque eh, hay que ir equiparando. Por, la universidad tiene una función fundamental, o entre muchas de las que tiene, y es el poder proporcionar eh, que esa brecha eh, que exista social económica entre eh, las personas desaparezca gracias a la educación, gracias a la formación, es una gran responsabilidad que tiene la universidad. Tenemos un servicio social que ofrecer y no puede ser depositar esa responsabilidad únicamente en una universidad pública en un país. Tenemos que tener muchas universidades, ¿no? Y, y en ese sentido, pues también eh, hay que trabajar y tienen que ir viendo cómo estamos organizados en, en nuestro país. ¿Cómo ha ido al final? Pasando al tema que habíamos digamos, aplazado durante unos minutos, esta segunda reunión, por llamar de alguna manera, porque aquel congreso que hicieron fue una especie de dos en uno, aunque fuera uno, y esa fue quizás una de sus mayores virtudes, donde en apenas 72 horas, ocio aparte, realmente se habló mucho y bien, y lograron, desde el punto de vista administrativo, que tuvo que ser bastante complicado, en un mismo momento introducir, incluir, y que se cruzaran Infat e Calfor e Infat, y funcionó. Aun con todo, eh, esa especie de uno más uno o tres más uno en esos tres días del Congreso más los otros dos días, ¿cómo fueron esos dos últimos días de reuniones en el, de Calfor? Esos dos últimos días lo que representan es también la satisfacción de una obligación que tenemos en el consorcio de Calfor de rendición de cuentas sobre en qué estamos gastando los fondos recibidos desde la Unión Europea para desarrollar las actividades comprometidas en el documento de base que convenció a los evaluadores para aprobar este proyecto. Es decir, hay una serie de paquetes de trabajo que tienen que ver, por ejemplo, con el análisis comparativo de los planes de formación del profesorado de educación y primaria en Latinoamérica y Caribe. Un segundo paquete que es sobre necesidades detectadas de formación una vez realizado ese análisis preliminar. Otro de evaluación de la situación que tiene la calidad de las titulaciones en atención a estos protocolos que en el orden internacional están en este momento armonizados y que responden a una serie de criterios que están bastante estandarizados por las diferentes agencias de evaluación de la calidad. En Europa tenemos ENCA que es como la madre de todas las agencias y a partir de ahí se vertebra toda una red de agencias nacionales, en España la Agencia Nacional de Evaluación de la Acreditación y la Calidad, la famosa NECA, y regionalmente en este mapa que tenemos político de España tenemos he citado la AXUG en eh, la región de Galicia, pero otras muchas agencias diseminadas por el resto del territorio nacional. Ahí es donde Calfor desarrolla estas actividades que pretenden, de una forma presencial, y esto es importante también, generar esos lazos académicos entre personas y nutrir un tejido asociativo que nos lleve más allá de lo que desafortunadamente durante los dos últimos años debido a la pandemia no han sido más que reuniones virtuales, con la sola excepción de un grupo de representación de coordinadores del proyecto que conseguimos reunirnos de forma presencial en julio de 2021 en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en donde, por cierto, nos acompañó un equipo de Televisión Melilla, como seguramente sabes. Bien, había una amplia expectación porque tuviera ya lugar una reunión mayoritaria de todo el consorcio, una reunión asamblearia en la que hemos aglutinado la presencia de 85 académicos de los 120 que pertenecen a Calfor. Ya he citado el número de instituciones y países, pero no he dicho los países que han estado presentes. En el Congreso hubo presencia de 15 países distintos, sumando los 10 de Calfor más otros 5 de visitantes que venían al Congreso a través de INFAT. Y en el caso de Calfor... Tuvimos en esos dos días de reuniones de los días 12 y 13 de mayo presencia de Ecuador, Perú, Brasil, Panamá, México, República Dominicana, Italia, Francia, Finlandia y España. Espero no haberme dejado ninguno en la enumeración. De forma que fue una reunión muy fértil. Naturalmente, eh, yo siempre digo, debemos cooperar sin molestar. Es eh, inevitable pensar que hay una cierta mirada hegemónica desde la experiencia que tenemos en Europa en materia de armonización de la educación superior y de evaluación de la calidad, si queremos exportarla a Latinoamérica en esos términos de creación de capacidad. Pero esa creación de capacidad tiene que ser, como decía Lucía, desde el respeto al contexto cultural y a la situación real que tiene cada institución. De nada nos sirve tratar de imitar modelos de universidades exitosas que ocupan los primeros puestos en los rankings internacionales en países que tienen manifiestas debilidades estructurales y tecnológicas, eh, lo cual conlleva inevitablemente también una cierta penetración extranjera. Es algo que a ellos en algunos momentos, si uno no tiene el suficiente mimo y la suficiente cautela, Podría resultarles hasta hiriente, usted, no me diga lo que tengo que hacer, sino ayúdeme a hacerlo. Y en esa dirección es como la reunión que tuvimos en Melilla desarrolló todas estas pautas, sobre todo para ayudar, desde la vocación que tenemos del consorcio de Calfor de que Europa tiene que ser una herramienta coadyuvante, nunca un eh, ejecutor imperialista de políticas educativas que debemos suponer que van a funcionar allí como lo han hecho en Europa. Esa no es la idea. Por tanto, los asistentes estuvieron participando en las diferentes comisiones de trabajo, Comité de Coordinación, Asamblea Latinoamericana, eh, Comité de Evaluación de la Calidad y... Estas diferentes comisiones en las que se estructura el proyecto tienen sus responsables, coordinadores, secretarios, miembros, en los que se fueron vertebrando y agrupando estos 85 participantes que vinieron de Calfor. Durante los dos días tuvimos una agenda muy comprometida en el tiempo, porque además estuvo también salpicada de actividades culturales que nos parecía que era importante ofrecerles a los visitantes para que conocieran la ciudad. Recuerdo que el jueves tuvieron una visita guiada Melilla la Vieja, y cortesía de la Vicepresidencia de la Ciudad Autónoma y el viernes tuvieron también un tour con varios autobuses para realizar una visita panorámica a distintos lugares de la ciudad. También queremos agradecer a los guías que son instrumentos necesarios y muy útiles para trasladar toda la información que está disgregando el análisis cultural que se realiza cuando uno participa en una visita a la Melilla modernista, Melilla la Vieja, o simplemente da un paseo por el paseo marítimo. ¿no? Entonces, eso fue la confluencia de los aspectos académicos, que son muy importantes también, pero de vender Melilla y de exportar una imagen amable de Melilla, que todos ellos se han llevado. Hablamos de embajadores de Melilla, claro que sí, pero hablamos también de que eso va a generar el deseo, el propósito de volver a visitar a la ciudad. Y seguramente en el plazo no superior a un año volveremos a tener a muchos de estos académicos repitiendo visita a Melilla, no solamente por razones de tipo educativo, sino incluso también de viaje de ocio familiar, como algunos así nos lo han trasladado. Y hemos visto en el tiempo porque nuestra facultad tiene una vocación de internacionalización muy alta, llevamos 20 años trabajando en muchos países, como sabéis, organizamos en su día con la Fundación Melilla Monumental, actividades, exposiciones en El Salvador, en Brasil, en República Dominicana, llevamos mucho tiempo con esa mirada de tratar de exportar una imagen positiva, una imagen amable, académica de la ciudad, y creo que lo estamos consiguiendo, muchas de esas personas a posteriori han vuelto y han vuelto como turistas, se han traído a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, de manera que está funcionando ese mecanismo de activación del incremento de visitantes por razones turísticas, además de la melilla de turismo congresual. Eh, tras este éxito, realmente, además no es éxito desde el punto de vista académico como Congreso, sino como referencia de otros Congresos, de otros temas que se deben realizar, no es que quisiera ponerles a presionarles, pero ¿y ahora qué? Quiero decir que cuando uno se llega, llega a, a la cima después de, de quitarle a la dos semejante Congreso, eh, de hacerlo internacional, de traer a 150 académicos, de que se hayan ido felices desde el punto de vista del sentido académico y del sentido turístico. El, vale sé que el verano está a la vuelta de la esquina y todo, todo el mundo tendrá que descansar pero el campus prepara ya algo ya hay preparadas actividades por ejemplo en julio tenemos la semana doctoral de la escuela de doctorado de ciencias de la educación de la universidad de granada se va a llevar a cabo en melilla con lo cual y además aquí tenemos también a, al coordinador junto con bueno con, con otras personas que, que colaboramos con él y, y, y es que nos varamos, es que terminamos esta actividad en julio tendremos esa semana doctoral que ahora él puede ampliar la información más puesto que es él que directamente está trabajando con, con la universidad de granada pero es que en octubre tendremos también la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Educación, donde todos los decanos de educación de España vendrán a Melilla. Yo no que os estoy apuntando para las porque próximas entrevistas. <laughs> tenemos, tenemos muchas actividades previstas para este año y para mí yo, es que es un placer porque además todo lo estamos haciendo desde coincidir con ese 90 aniversario de la facultad, sí. qué man mejor manera de celebrar el 90 aniversario de la facultad que con todo este tipo de, de eventos. Ya arrancamos en enero con ese 90 aniversario que ya conmemoramos hace un año, porque empezamos ya con un año de preparación, con, anticipando este 90 aniversario de la facultad, pero tenemos un año muy intenso, tuvimos hace poco el CQP también, el, el, el encuentro de psicología cualitativa. O sea que, que, y he de decir que la cena de gala que hicimos de forma conjunta entre Infade y Calfor, pues ya nos dijeron que por qué no pensábamos en una segunda edición conjunta. O sea que, que ya nos dijeron sí. Para que no se enfade otro candidato europeo, a ver si nos van a tener ya, manía. Ya nos dijeron y por qué no hacemos, hombre, se anticipó porque ya se ha anticipado las siguientes sesiones, tanto por parte de Calfor como por parte nuestra. En el Calfor será en Brasil y en nuestro caso la siguiente, la toscana, sí. evidentemente, que para eso la habíamos dejado. Pero ya nos dijeron, tanto unos como otros, que porque no pensábamos en un no, en futuro, en otra segunda edición conjunta. Bueno, pues vamos a intentarlo si podemos, por lo menos este año nos vamos a ver que nos dejen respirar un poquito. Pero también no quería dejar de, de decir eh, que estas sesiones de trabajo y estos seminarios y conferencias nos, nos han permitido ver y profundizar sobre todo en algo muy importante. La institución universitaria, entre todas las funciones que tiene, eh, una de las más importantes es la formación ¿no? de futuros profesionales. Y esa formación no ha de ser solamente académica. Y ahí el ámbito de la psicología, por eso en el ámbito de la formación universitaria, en el ámbito de la psicología tenemos que atender una formación en la que eh, desde una psicología positiva se trabaje el ámbito de las emociones, del bienestar. De alumnado, profesorado y personal de administración y servicios. Somos instituciones universitarias formadas por personas que formamos distintos roles, con distintos roles. Necesitamos tener instituciones positivas, como es el eh, lema de, 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 este, de este congreso que tuvo lugar. ¿no? Entonces, atender desde el ámbito de las emociones a la resolución de conflictos, atender a la formación, porque al fin y al cabo vamos a tener profesionales que van a tener que trabajar en equipo. Tienen que desarrollar habilidades de resolución de conflictos, de cómo trabajar en equipo, cómo eh, desarrollar estrategias de auto control también eh, cuando tienen que ir trabajando de regulación emocional, de identificación de las emociones de los demás, del desarrollo de fortalezas y virtudes personales como son la humanidad, la trascendencia, eh, la empatía, eh, el amor eh, por lo que están haciendo. Entonces necesitamos desarrollar profesionales así, no centrarnos solamente en lo cognitivo, en lo académico, sino también en ese desarrollo integral de los profesionales que vamos a estamos formando y también el bienestar de quienes estamos formando parte de la institución universitaria. Dando continuidad a lo que comenta la decana Lucía, es verdad, preguntaba usted, bueno, ¿y ahora qué? No? Es difícil superar esta marca que habéis establecido. Pues eh, quiero subrayar el hecho de que efectivamente en esa escuela doctoral de verano de julio ya tenemos la confirmación de la participación de al menos 50 personas que vienen de Chile, China, Reino Unido, Irlanda, Austria, México, Sudáfrica. Italia y otros países que van a participar en la escuela de verano. Más como ponentes traemos al número uno del mundo en métodos mixtos de investigación, que es un catedrático de Cambridge, originario de Sudáfrica, es Oberbuzi y sorprende la magnitud de sus publicaciones y la calidad de las mismas. Es un factor de atracción en una escuela de verano que la facultad ha conseguido traer a Melilla por primera vez, porque tradicionalmente se viene realizando la ciudad de Granada. Tuvimos que negociarlo en los comités de gestión y de decisión, y conseguimos aquí en nuestro centro traer esa actividad que, de nuevo, supone un factor de atracción académica, pero también un motor de dinamización turística y económica de la ciudad. No puedo, por menos, en esta última parte del programa, preguntarles por el campus. Quiero decir. Como ustedes saben, estamos en un periodo donde Melilla quizás está reencontrándose a sí misma para buscarse un destino, aunque todo esto suena un poquito como, como romántico. Hay muchos planes estratégicos en la mesa, lo cual no está mal, otra cosa es que se ponga en marcha. Y el que está haciendo la Administración Central eh, descubrió varias digamos, eh, líneas estratégicas especialmente importantes, y una de ellas era la educación. En esto que de hecho hay una infografía por ahí del posible campus universitario, bueno, se puede discutir si es, si es el adecuado, si está el lugar, pero el caso es que lo hay, ya, ya, ya hay una base. Luego ya la discusión política sobre si hay presupuesto, no se hace, cuándo se hace, cómo se hace, eso ya entra dentro de, de un ámbito administrativo y político. Pero el mero hecho de que se haya diseñado una infografía es un primer paso mucho más importante de lo que parece, aparte de que hay una especie de presupuesto guardado para ello de 80, 90 millones de euros, tengo entendido. Me gustaría saber su opinión, es que es un lujo tenerles aquí. ¿Cómo verían, se haga cuando se haga, cómo verían este, este campus universitario? Que sería un poco la ampliación del que hay, cuidado, que a verlo haylo. Pasa que este sería ya un, pues un campus de tamaño pequeño en relación al nivel peninsular, pero de tamaño inmenso en relación a lo que tenemos ahora. Y claro, conllevaría lo que conllevaría: la propia construcción, profesores, alumnos, la vida que se crearía, especialmente si se construye, que creo que es cerca del barrio del Real. Cerca de los, del futuro hospital universitario, en fin, son palabras mayores. Sí, es cierto. Es cierto, y, y lo que es importante es que si se quiere apostar por una ciudad universitaria, eh, necesitamos tener la infraestructura necesaria. En, en una reunión que ya tuvimos, tanto con la vicepresidenta, el presidente de la ciudad autónoma, la rectora, en una reunión que, en la que vinieron de la presidenta también de, del gabinete social de, de, la, de la universidad, la gerente, y los tres decanos de, del campus, nos, precisamente nos enseñaron eh, esos planos, no con esas dos fases en las que se pretendía hacer un campus tecnológico, integrando universidad, formación profesional, empresas, a mí me pareció magnífico y creo que nadie puede decir que no le pueda gustar porque eso es algo maravilloso. El miedo que tenemos es que se quede solamente a los planos. Ese es el miedo. Se tiene que apostar, tiene que haber una apuesta decidida y eso implica un pacto político. Es decir, si queremos apostar por una ciudad universitaria, lo que tenemos que tener es una apuesta decidida por los partidos políticos con un acuerdo conjunto para que. De la manera en que se haga, con los plazos en los que se hagan, eso independientemente de quien esté al frente, se pueda llevar a cabo. Porque si no son ideas que se inician, se pierden. Se inician, se pierden. Y llevamos con el campo universitario que tenemos, bueno, nosotros celebramos 90 años, desde 1932 tenemos ese edificio principal, era el mismo que teníamos en su momento. Entonces hay que apostar decididamente por una infraestructura, lo cual implicaría poder tener a más alumnados a, a la, ampliar titulaciones, porque ahora mismo hablar de ampliación de titulaciones sin tener la infraestructura es imposible, contratar más profesorado, más personal de administración y servicios, y eso repercute en la vida diaria a la hora de en la, en la cuestión y la dinamización económica de la ciudad. Eh, alquiler, residencia universitaria, que además estaba ya incluida en ese, en ese proyecto, con dos piscinas, un polideportivo, bien, pero mmm, lo, que, lo que necesitamos, y mi, y mi idea es, y, y lo que siempre he defendido, es que necesitamos un pacto político para que eso se lleve a cabo de una forma real y efectiva. El, el tema viene de tan lejos, permíteme un comentario personal, y voy a, voy a descubrir quizás ya mi edad veterana en este trabajo, que recuerdo el primer plano de un campus universitario, creo que sería el año 95, 96, me lo enseñó, irónicamente, el padre de Elena, de Elena Treviño, que era el primer consejero de Medio Ambiente, y estaba con... Ignacio Velázquez, y era un plano precioso, no recuerdo en qué lugar, en qué zona, pero más o menos era de un tamaño similar al que han presentado en infografía, o sea que el tema viene de lejos ante la necesidad de ampliar nuestros estudios. Por cierto, hablando de estudios, ¿cómo lo llevan los chicos? Y no es una pregunta sencilla, me refiero, si de aquí se salen bien preparados académicos, perdón, universitarios y, y futuros trabajadores bien preparados, porque el campus de Melilla tiene buena fama, ¿eh? Tiene, tiene buena fama, tiene buena fama y además porque somos tres facultades que formamos además en el ámbito eh, ciencia de la salud con enfermería y fisioterapia desde luego eh, está muy bien y la mayoría del alumnado que, que atrae además es de fuera con lo cual eso también dinamiza mucho la ciudad ciencias sociales y jurídicas, bueno con las titulaciones que tienen también ofrecen en el ámbito de, de administración y dirección de empresas o de, o del doble grado en administración y dirección de empresas junto con derecho un, un abanico de, de formación importante y, y luego en nuestro caso claro la formación de maestras y maestros de educación infantil y educación primaria esas dos titulaciones en Melilla tienen por sí mismas ya una inserción profesional inmediata Educadores sociales, que educación social, evidentemente, en, y más en nuestra ciudad, ¿no? Y el doble grado en educación primaria y ciencias de la actividad física y el deporte, en, salvo tres este año que preguntamos al principio del curso que eran de Melilla, todos eran de fuera. Y su inserción profesional es magnífica en todo el en territorio todos. español. Es que me han hablado de, un, de, hecho, de, 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 de unas ramas increíblemente increíble. prácticas. Desde preparador deportivo, hasta, de hecho, hace poco le dimos la felicitamos a un alumno egresado que había conseguido que la Liga de Andorra de, se pasase de segunda división a primera división y él, el, el preparador físico y alumno egresado nuestro, se van difuminando y diseminando por distintos ámbitos de trabajo y, la, y, y son además estudiantes muy comprometidos y muy competitivos, también diría, a la de superarse a sí mismo Entonces, eso es muy positivo. Pues, eh... A lo que hay que sumar la oferta de másteres de posgrado claro. con que cuenta la facultad, que atrae también estudiantes peninsulares que vienen expresamente a recibir sus clases aquí a Melilla. Muchos de ellos semanalmente toman su transporte, barco, avión, vienen, de nuevo su alojamiento y están continuamente viniendo a Melilla de forma semanal, lo cual también es un interés enorme el que tenemos de mimarlos y en fidelizarlos. Y no quisiera olvidar nuestra cariñosa y encantadora, y lo digo en un tono cariñoso pero de alto, alto respeto, UNED, que para mí es la Universidad Nacional de Educación a Distancia más universitaria que hay en toda España, porque es que funciona realmente con poca distancia. Sí, o sea, la sí. gente va allí a estudiar sí, con su sí, sí. profesor como si fuera una universidad normal y corriente, con todo ese ámbito eh, facultativo que hay, que no siempre en otras UNEDs se realiza porque la gente realmente estudia a distancia. Osvaldo Lucía, Lucía Osvaldo, muchísimas gracias por haber hecho lo que habéis hecho. Porque realmente nos habéis puesto en la cima de la visión y habéis creado 150 embajadores que se han ido muy contentos bien. y por lo que vais a hacer. Y bueno, vamos a cruzar todos los dedos de que vuestra, vuestro ejemplo sea eh, parangonable a cualquier cosa, como he dicho un poco en plan broma, hasta un congreso de aficionados al Pokémon, me, me da igual, pero el caso es que vengan a Melilla cuanto más y mejor y bien las oportunidades que da esta ciudad. Con frontera abierta o con frontera cerrada. Eso ya me es completamente, si irrelevante, no un poco secundario. Y lo más importante de todo esto, habéis hablado con José Oña de todos los invitados que vais a traer, porque sin José esto no funciona. ¿eh? Lo digo porque vamos, 50 por aquí, 30 por allá. Sí. Eh, es, a ver, yo, yo os vi en sí. la calle, en la avenida, sí. hace varias semanas. Sí. Y, y se quedaban todos así como diciendo: Este hombre nos ha enseñado el modernismo. cierto, ah. cierto, cierto. Sí, además con ese carácter que tiene José y con ese sí. Eh, ¿Cómo es capaz de combinar.? la historia con el humor con sí, sí con esa capacidad que tiene de, de con esas habilidades sociales que tiene, evidentemente. Entonces se iban maravillados porque claro, decían es que no es lo mismo que nosotros pasemos por aquí a que venga José Oña, que nos lo explique, que nos lo cuente, y se fueron encantados, ellos, claro. cierto. Pero sí, contamos con él para todo sí, ¿eh? sí, sí. Pues muchísimas gracias por haber hecho lo que habéis, eh, habéis hecho y sobre todo por lo que ya lo estáis preparando, porque no vais a parar ni en verano. Ni en no, verano no, ni en otoño. No, no, no. Eh, empieza el curso y de nuevo. Yo espero que ustedes se hayan animado en estos programas que estamos realizando aquí a través de la Fuente de Lombillo y a través del arranque, programas que intentamos ser, no con un sentido falso positivo, sino positivo de realidad, en el aspecto de que muchísimas personas que están trabajando durante muchos meses para que Merilla se conozca de una forma turística, académica, científica, social, y que esta ciudad eh, ofrezca lo que puede ofrecer, no solamente una luz preciosa, que también, casi no lo dijeron los directores de, de fotografía en la semana de cine, sino muchas más virtudes, y si tenemos problemas, pues entre todos los superamos, que para eso estamos aquí. Muy buenas noches, y hasta la siguiente semana.